exigimos al gobierno que pague nuestra cuota pendiente. Le exigimos al gobierno que pague también prótesis, muletas para nuestros beneficiarios. ¡Le exigimos! Gritaron consignas. ¡Continúa! ¡La lucha! ¡Continúa! Y se concentraron a las afueras de la oficina del Fondo de Lisiados en San Miguel. Es un grupo de personas provenientes de Morazán y San Miguel que exigen al presidente de la República el nombramiento del presidente de FOPROLID, institución que ha estado sin representación desde que inició el mandato el presidente Bukele. Nos hemos hecho presentes en las tres oficinas del Fondo de Lisiados, en la de Chalatenango, aquí en San Salvador y San Miguel. El propósito es exigir al gobierno de la República, a Nayib Bukele, que nombre el presidente de la institución, porque según la ley, en la ley nuestra dice que el presidente de la República es el que tiene que nombrar al presidente del Fondo de Lisiados. Y todo este año no hemos tenido presidente. ¡Viva Andrés! ¡Viva! Como consecuencia de estas acciones, las personas que se vieron afectadas durante el conflicto armado de la exguerrilla, Fuerza Armada y personas civiles no están gozando de los derechos a falta de la dirección administrativa. Entonces, por ejemplo, las personas que utilizan prótesis, eso es como a manera de ejemplo. La mayoría somos del área rural. Las prótesis se deterioran rápidamente. Yo le puedo mostrar fotos de cómo andan las prótesis las personas debido a que no se les ha podido dar porque no hay quien firme para comprarlas. O sea, es una situación bien difícil. La institución tiene más de 200 empleados y estos empleados están ahí, pero no están haciendo mucho. Ese aparato pues no puede hacer su labor cotidiana, ¿verdad? En su hogar, no podrá asistir a su trabajo. Los manifestantes dijeron que este es el inicio de una serie de actividades de presión que harán en contra del presidente Bukele para que nombre un representante de dicha institución. Que están siendo violentados sus derechos, ¿verdad? Entonces nosotros no nos estamos manifestando solo por nuestros afiliados, sino por toda la población beneficiaria de esta institución por la cual se debe de velar, ¿verdad? Entonces esto es el inicio de una campaña de actividades que vamos a hacer para que se nos respete. Le exigimos a Nayib Bukele que se tome ese compromiso de nombrar al presidente de FOPROLID. ¡Viva! Son más de 19.000 personas que atiende esta institución. Todos se vieron afectados durante el conflicto armado y ahora reclaman sus derechos. Con imágenes de Saúl Morales, Fidel Hernández, Noticiero TVM.